Estamos en un apartado especial para todos ustedes, en donde vamos a presentar por primera vez a un grupo musical en Noticias Temazcalapa. Se encuentran conmigo dos grandes personalidades de estas agrupaciones y pues les vamos a pedir que por favor se presenten. Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Evaristo Ortega González, director de la original Banda Mariachi Perla. Y pues aquí estamos con los muchachos, creo que vecinos de Isla Huaca, compartiendo este bonito detalle que están tomando para hacia nuestro pueblo, hacia nuestro gremio que es la música. Y estamos aquí con todos ustedes. Gracias. Ok, bueno, pues mi nombre es Antonio Ortega. Agradecemos de manera especial que nos permitan el ser partícipes en este proyecto de ustedes jóvenes que, bueno, pues están impulsando nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra proyección musical, si se puede decir así. Agradecemos de manera importante este detalle. Y bueno, pues aquí estamos para lo que nos necesiten y quieran saber sobre la agrupación, la original Banda Mariachi Perla de los hermanos Ortega. ¿Por qué hermanos Ortega? Porque somos la mayoría, pues ahora ya son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, o sea, somos puros Ortega. Ah, bueno, pues originalmente nuestro fundador es Don Melitón Ortega. Don Melitón Ortega Orozco, bueno, pues es nuestro padre, nuestro fundador, el que nos enseñó esta bonita tradición de la música. Y que bueno, pues lo hemos llevado a grandes, digamos, hemos sobresalido un poquito de con nuestra música y hemos dado lo mejor de nosotros. Y creo que pues hemos puesto todo el empeño para que esto sea, sí, proyectar nuestra música lo mejor que se pueda para la gente. ¿Por qué? Porque la gente es lo que quiere. Proyección musical, calidad sobre todo, el que no haya algo que empañe la calidad de la música. Hay que dar lo mejor de nosotros. Si es lo que hacemos, es lo que le digo a nuestros compañeros, nuestra música es lo que damos y hay que darlo lo mejor, con todo. Así es, siempre haciendo lo mejor. Bueno, conmigo se encuentra Daniela, que es integrante de la Sociedad Turístico-Cultural de Temazcalapa. ¿Algo quieres añadir, Daniela? Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los compañeros de Noticias Temazcalapa. Siempre tengo que decir que los admiro y son unos chicos con mucha iniciativa. Y bueno, para mí fue importante hoy entrevistar a mis vecinos de la familia, de toda la vida, personas que pues han crecido, ¿no? Como vecinos y como amigos. Entonces, es un honor mostrar un poquito de lo que tiene Isla Huaca para compartir a Temazcalapa y a sus alrededores. A mí me gustaría iniciar esta entrevista muy en especial con los orígenes, las raíces, la base de lo que es la música, quién lo inicia, cuántas generaciones, pero sí profundícense, lo más bonito que es para ustedes, claro, la música. Ok, bueno, pues hasta donde nosotros sabemos, nuestro bisabuelo paterno fue Don Guadalupe Ortega. Él tenía su banda, estamos hablando de hace, no con exactitud, no lo sé, pero 100 años sí lo tiene. Él tenía su banda y aquí toda la gente del pueblo y del municipio puede constatar que ellos platican que se reunían en el kiosco, hacían su escoleta, le llamaban ellos cuando ensayaban, cuando estudiaban con la banda, llamaban su escoleta y ahí se llegaba uno de los que tocaban las percusiones, en este caso el bombo o la tambora como es bien conocida. Empezaba a sonar la tambora arriba del kiosco, ahí se concretaban todos los compañeros músicos, que en ese entonces eran como 30. Se concretaban ahí y los domingos era día de ensayo. Y la gente pues, se concretaba ahí alrededor del kiosco y a escuchar. La banda estaba estudiando, pero esto era todos los domingos. Entonces, a partir de ahí, por la parte de mi papá, el abuelo paterno, por el abuelo materno también fue don Esteban González. Él era violinista, era el papá de mi abuelo, don Félix González, el papá de mi mamá.
digamos que por ambos, por materno y paterno, tenemos raíces musicales. De hecho, en ese entonces nuestros abuelos no se hablaban, ¿por qué? Por la misma de la música que la cuentas, cuando mi papá o mi mamá se casaron, pues fue que tuvo que compaginar la familia. Y de ahí es que, pues digamos que son 3-4 generaciones de músicos. Que pues ya vamos, y ahorita vamos ya con la quinta, nuestros hijos ya están incursionando también en la música. Además de que tienen sus carreras, pero también están en la música, están muy clavados ahí, estudiándolo a fondo, con fundamento, desde solfeo, todo bien. Debe de ser así, ¿no? Sí. Entonces, como decía yo, si vamos a ofrecer nuestra música, debe ser con todo. Producción musical y calidad, tanto todo. Entonces, ¿a qué sigue, Evaristo? Pues sí, complementando esto que dice mi hermano, efectivamente, pues nos hemos preocupado por mantener, ¿no?, la calidad, pues que solamente empapándose en lo que es solfeo, historia de la música, técnicas para el instrumento, es como se logra todo este tipo de situaciones, porque cuando se agarra un instrumento sin técnicas, sin estudio, sin solfeo, pues también se logra poder tocar, ¿no? Pero tanto uno como músico se martiriza uno más trabajando, estás tocando sin técnica, te casas en un promedio de 1 a 2 horas, ya estás, uy, que estoy sudando. Entonces, aparte que ofreces la calidad, pues muy baja, ¿no? Entonces, hemos tratado de cuidar ese tipo de detalles para que, pues, la gente siga asimilando nuestra música de la misma manera. Qué bueno, qué bueno. Nos comentaban que eran acerca de 5 generaciones. Uh-huh. Esas 5 generaciones, ¿cuántas personas han pasado por la banda? Y no sé si ha llevado en ese tiempo de transición diferentes nombres o siempre ha sido el mismo nombre que ustedes manejan en la actualidad. Después de mi abuelo, no recuerdo la banda de mi abuelo cómo se llamaba, pero, por ejemplo, mi papá, don Melitón Ortega, siempre llevó un nombre, lo puso así como que ícono siempre. Lira Azul, así se llamaba su banda de mi papá. Lira Azul, hasta hace unos 20 años él manejaba sus tarjetas todavía, que decía banda Lira Azul de don Melitón Ortega. Así fue conocido siempre. De hecho, ahora en las fiestas familiares, quiero contárselos, compartirlo, nuestro hermano mayor siempre en sus fiestas de mi papá, su cumpleaños, día del papá, día del abuelo, en toda su casa, como que si adornáramos para fiestas patrias, por ejemplo, se ponen unas liras azules. Por el icono que impregna la imagen de nuestro papá, la lira azul. Sí. Y siempre se pone así, en todas las esquinas de la casa se ponen liras azul. En honor a él. En honor a él, y él ya sabe siempre. De hecho, por ahí teníamos un diploma que nos donde quedó, que nos decía que teníamos que llevar siempre el nombre en alto. Siempre nos ha pedido humildad, es responsabilidad, ser respetuosos para con la gente, y como él decía siempre, la palabra es lo que más vale, no tanto una firma, la palabra. Y creo que ahorita ya no hay personas que se basen en eso. No, es lo que nos ha ido. Yo tengo una pregunta muy especial. ¿Cuántos hermanos son? Somos, con mi mamá, fuimos 20. 18 y unos gemelos. De esos 20 estamos 12. Están 12. Gracias a Dios, estamos 12. Todos se dedican a la música. Dos dejaron la música porque se dedicaron a su carrera, son contadores. Ajá. Pero también saben tocar. Uno de ellos toca todas las percusiones y otro toca el sax. Y toca. A mí me encantó ahorita que me platicaban sobre una de sus hijas. Que decía que su hija termina la carrera, pero dice, pues ahora me bota el título y me dice, yo quiero hacer música. O sea, es que sí lo llevan, claro, en serio en la sangre. Ya se trae, sí es el caso de mi hija, pues terminó apenas en agosto la carrera y me dice, y bueno, pues ahora lo que sigue, ¿no? Conseguir trabajo. Y así como que le noto muy poco interés. Y dice, oye, mientras consigues, ¿por qué no consigues un maestro particular de violín? Luego, ¿qué? Pero como que la nota así como que no quiero. No. Algo le falta. Exactamente, como que para que se sienta viva, pues es la música, ¿no? Entonces, pues la estoy complaciendo también en eso. Y pues si ella decide la música, claro, no podemos negárselo porque somos músicos de corazón. Y creo que ha sido un muy bendecido sustento para su casa. Sí, así es. La verdad es que yo lo puedo notar como vecina, muy amiga de Fer Ortega también, a quien lo quise contactar, una muy, muy humana persona. Y creo que resaltar eso, ¿no? Que ha sido un sustento bendecido. Sí, claro. Para todos. De manera, yo creo que sí tenemos que agradecer a Dios
además de nuestro empeño musical, el que nos ha bendecido con mucho trabajo, mucho, digamos, como que el carisma para con la gente, eso es como que importante, ¿no? Yo creo que ha sido la humildad para siempre, para con la gente, pues, que debemos ser así. Entonces, eso nos ha bendecido con muchísimo trabajo. Gracias a Dios les puedo decir, y que no suena presunción, el que podemos hasta escoger a dónde vamos a trabajar. A ver, aquí sí, aquí no, aquí sí. Como anoche eran las, bueno, hoy, 5 de la mañana, salimos de una fiesta y enfrente estaba otra fiesta. Oiga, vénganse a tocar aquí. E inventamos, ya no podemos, vamos para Pachuca, pero no, o sea, ya no, ya es que ya también hay un límite, ¿no? Ya hay que, también el cuerpo descansa. Ya descansa. Y sí, pero tenemos así la suerte de que, pues, a donde vamos, llegamos siempre, y de ahí a todos lados nos van jalando. Y Banda Mariachi Perla, explíquenos un poquito eso de Banda Mariachi. Mariachi y la fusión que hay, ¿no? Sí, claro, sí, lo que pasa es que, bueno, como yo siempre lo especifico en el micrófono ante la gente, que somos una banda diferente, una banda que si el público nos lo pide, de momento nos convertimos en mariachi, y con ambos géneros podemos tocar desde un danzón hasta música clásica, música de concierto, lo que nos pidan. Tocamos banda sinaloense, tocamos mariachi, tocamos banda sinfónica, también nos has visto en ese género, tocando oberturas de Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, o grandes obras que pues es difícil interpretar y que solamente lo puedes lograr, bueno, pues conociendo la música, precisamente, el saber leer una partitura. Suele pasar que, por ejemplo, hasta en el género sinaloense, hay gente que, ¿sabes qué? Tócame tal canción de La Arrolladora, como anoche. No la traemos, pero rápido bajamos las partituras a los celulares. A ver, vámonos, leemos. Aunque no me la sepa, ahí está escrito, sin problema. En el mariachi igual suele pasar que, por ejemplo, en los palenques llegan los artistas. Vamos a hablar, por ejemplo, Maribel Guardia, por ahí nombrar, ¿no? Llegan, ¿sabe qué? Yo quiero tal canción, quiero este rol de canciones, es que no la traemos. No se preocupen, saca sus folders, a ver, reparte partituras, vámonos. Eso es un músico. Entonces, así no hay problema, no hay de que no me la sé. Ahí está escrito, y aunque no la sepamos, sabemos leer. Y como que si la supiéramos, como si lo hubiésemos grabado. Perfecto. ¿Y cuántas personas son las que conforman el mariachi banda? Porque me comentaban de un dato muy interesante, y a ver si usted lo logra tocar, que son, se dividieron en tres, algo así me comentaban. Claro, bueno, eso fue por ¿cómo podemos decir? El exceso de trabajo nos hizo hacer tres, pero de igual manera nosotros dos les exigimos y ellos nos exigen, vamos a dar la misma calidad y la misma imagen, porque la gente es lo que nos pide. Entonces es por eso que hicimos tres. ¿Y en total son? Somos grupos tres. Tres, pero de esos tres, ¿cuántas personas? 9 personas de mariachi y en la banda somos 13. Y vamos, en la sinfónica ahí se conforma desde 25 hasta 50. Lógicamente nuestros demás compañeros para la sinfónica son músicos de sinfónica de marina, guardas presidenciales, que complementamos para formar la banda. Formar todo. Y ahí, bueno, pues es que requiere de más instrumentos, más personal para poder interpretar el tipo de música. Reitero, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, todo ese género. Así es. Perfecto. Pues creo que nos han compartido un pedacito. Podríamos profundizar más en la plática, pero nos han compartido un poquito de que es la esencia de Xlahuaca. Platicábamos que un gran sostén de este pueblo es la música, ¿no? Así es. Ellos no son los únicos grupos, existen varios mariachis. También es importante anunciar que si necesitan un mariachi, aquí está Mariachi Banda Perla. Pero también en el pueblo, si ellos ya tienen evento y están ocupados, hay muchos más mariachis. Hay más diversidad. Aproximadamente, ¿ustedes sabrán cuántos mariachis son en Xlahuaca? Somos como 6. Como 6, 7. Como 6, 7 mariachis. Hay de dónde escoger. Así es. Así es. Sí. Si unos amanecieron crudos, ahí hay otros. Ahí todavía está los de refuerzo. Sí, digo, y perdón, quiero profundizar un poquito en que, digo, nosotros logramos hacer esto de banda mariachi porque la mayor parte de nosotros tenemos la facilidad de poder tocar varios instrumentos. Qué padre. Por ejemplo, yo toco violín en el mariachi, toco clarinete en la banda sinaloense, en la clásica también toco clarinete, para grupos tropicales toco sax.
Mi hermano se ha como que enfocado mucho a su trompeta. Y yo no puedo con la flauta. Exacto, las flautas de la primaria. Pero bueno, apenas no podemos. Él toca la trompeta, pero aparte es el encargado de la dirección del grupo. Siempre en un grupo debe de haber un director al cual se le debe de escoger. Decía una amiga algún día, oye, es que yo veo como que el monito que está enfrente, así, el monito que está enfrente como que nomás está haciendo el cuento. Y yo, estás muy equivocada. Ese monito que tú dices es la base principal. Si él nos dirige rápido, a esa manera tenemos que tocar. Y si de momento baja la velocidad, tenemos que bajar la música. Wow. Él es el engrane que hace girar la música. Entonces, pues es, muchas gracias, felicidades. Es una aportación de mucho corazón, con la sencillez, la originalidad de jóvenes emprendedores como los de Noticia Temascalapa, su servidora, que nuestra única finalidad es compartir, ¿no? Compartir con la gente a personajes tan, tan especiales. Gracias. Y que han estado en nuestra casa, también en nuestros entierros, porque no solamente sí, nos acompañan en los momentos de alegría, también en los de superar, ¿no? La música es mágica. La música cura de muchas maneras. Así es. Yo agradezco este espacio. César, qué gusto. No, pues un gusto aquí estar con ustedes. Vaya que sí los había escuchado alguna u otra vez, pero nunca sabía de ustedes que tenían 3 agrupaciones, que tenían ya historia. Es algo que a mí me dejó muy impactado al saber que no nacieron de la noche a la mañana. O sea, ya traen una muy grande historia detrás de ustedes, que como ustedes dicen, que se han adaptado de acuerdo a lo que la gente les pide de banda, sinfónica, mariachi. Una infinidad de géneros musicales que ustedes se pueden adaptar, y pues muchas felicidades y gracias a los dos por por permitirnos esta entrevista. Muchas gracias Dani por acompañarme en esta entrevista. Cuando gusten. Y muchas gracias. Es un gusto, Dani, presumir mi pueblo. Gracias por tomarnos en cuenta y el poder estar en este proyecto. Y pues gracias, quisiera también, si fuese posible, que pudieran entrevistar a nuestro señor padre, que tenemos la fortuna todavía de que esté con nosotros. Él va próximo a cumplir 93 años, primero de eso. Precisamente hablando de mi padre, que ahorita van a pasar a entrevistarlo, una breve entrevista. Nuestro primer disco que iniciamos precisamente el próximo mes, viene de portada la foto de nuestro padre con el primer tema. ¡Qué bonito! Que es un arreglo de parte de mi hijo José Andrés Ortega para su abuelo. El primer tema es propio, dedicado para su abuelo. Y sí, creo que el corrido de Don Melitón Ortega. Ya lo escucharás. Ya lo escucharemos. Entonces, vamos a estar esperando para darles difusión en eso. Y pues muchas gracias y felicidades por todo su trabajo, en serio.